Misura presentó La Voz del Fanático. El siguiente es un programa mixto, informativo y deportivo, apto para todo público. El patrocinio de Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira. En el Estado Táchira hace vida la Fundación Dinastía Méndez, formando ciclistas para el futuro de Venezuela. Los visitamos en el velódromo JJ Mora. 6 exciclistas venezolanos que defendieron los colores de diferentes equipos, pero pertenecientes a una misma dinastía, organizaron en el Estado Táchira una fundación con el objetivo de formar nuevas promesas para el ciclismo venezolano. Fundimen, la Fundación Dinastía Méndez, conformada por Arnoldo, Chachi, José Gregorio, Arles, Arcadio y Alexis, todos con el apellido Méndez, miran hacia el futuro con la esperanza de poner en las pistas y carreteras venezolanas a las nuevas estrellas del pedalismo nacional. Arcadio, bienvenido a Mundo Aurinegro y hablemos de lo que es esta Fundación Fundimen, la Fundación Dinastía Méndez. Bueno, gracias Carlos Luis por esta oportunidad. La verdad que la fundación pues tiene muchachos de la categoría preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil. Hasta esa categoría estamos trabajando nosotros con la escuela, ya que para nosotros mantener un equipo de élite o sub-23 se nos hace muy difícil por lo costoso que es el ciclismo hoy en día. Tienes que recurrir y tiene que recurrir la fundación a el apoyo de los patrocinantes, de los sponsors, de la gente que cree en la formación de los deportistas a futuro. Pues la fundación es sin fines de lucro y nosotros por ahí pues hemos conseguido unos patrocinantes que nos han apoyado, o sea, con apoyado económicamente, porque el material humano pues lo tenemos nosotros. Y hemos pasado otros presupuestos a otros organismos, pero no hemos conseguido respuesta hasta ahora para nosotros seguir con la fundación, ya que en la fundación tenemos fichado casi alrededor de 60 muchachos entre la femenino y masculino. Y para mí ha sido una experiencia buena, ya que yo después de que dejé el ciclismo activo, pues me dediqué a estar siempre metido en el ciclismo y uno agarra mucha experiencia con tantas carreras que uno va, que ve cómo se hace, cómo se trabaja el ciclismo. Y eso me ha ayudado para aquí a enseñar a los muchachos, ya que yo estoy es con el ciclismo de desarrollo. Bueno, yo comencé en el ciclismo hace aproximadamente 4 años y porque me gusta, un deporte muy bonito. ¿Qué es lo más difícil de ser ciclista? La preparación. ¿Para ti qué es el ciclismo, Roy? Pues el ciclismo es un deporte de verdad muy duro, pero si uno lo hace de corazón, le salen todas las cosas bien. Bueno, pues yo empecé en el ciclismo hace 6 años, en el mismo tiempo que empecé en la escuela deportiva, en el 7º grado. Tengo desde ese tiempo entrenando ciclismo. ¿El ciclismo es qué, individualismo o colectividad? No, colectivo, ya que de lo colectivo depende el ganar las carreras. Usted no hace nada con andar usted solo y tener un equipo que muchas veces no le funcione. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿A dónde quieres llegar montado en la bicicleta? Ah, pues, correr la vuelta. Este año tengo una buena aspiración, ganar una etapa, ir para el campeonato nacional, caer una fuga y ganar. Y bueno, pues el ciclismo para mí es un deporte muy bueno y pues yo entreno aquí para ser alguien en la vida. Pues hemos aprendido cómo trabajar en equipo, momentos de fuga, cómo saber partir y aprender a tener resistencia, cómo tenemos que aprender a subir, a bajar, cosas así. En la agenda de la Fundación Dinastía Méndez, los próximos compromisos son el Nacional de Pista y Ruta, que se realizará en el Estado Portuguesa durante el mes de mayo, y luego la Vuelta de la Juventud. Es el momento de irnos a comerciales. Y ya venimos con más, aquí en Mundo Aurinegro. El Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira, cumplió 83 años al servicio del pueblo de Venezuela. Somos salud, deporte, educación, alimentación, bienestar y progreso para todos. Somos tradición tachirense y patrimonio del Táchira.